Yuna, ¿estás ahí? ¡Ah, maldición! No quiero atraer su atención. Voy para allá. No me tardo. Jonah, ya salí. Ten cuidado, la entrada está llena de trampas. La Trinidad aún no termina. Están protegiendo algo. 6 semanas. Y aún no hay pistas concretas sobre quién dirige la unidad local de la Trinidad. Pero hablé con algunas personas en la ciudad y están emocionados de que un VIP los visite el Día de los Muertos. Su nombre es Domínguez. Deberíamos investigarlo. No haber esperado. Ten cuidado. Es hermoso.
cara. ¡Wow! Esto es asombroso. Tanta investigación valió la pena. Sabemos que busca la Trinidad. Sí, realmente no nos querían aquí. Pero seguimos las notas de tu padre. Uh-huh. Vi la cueva que se derrumbó encima de ti. ¿Quieres que revise esa herida? No, estoy bien. ¿Qué es todo esto? Constelaciones. La inscripción es una especie de acertijo. Peces rosas. ¿Peces rosas? Una montaña con cresta plateada. Hay una fecha aquí. Pero veo algo raro. Parece que la dañaron. Tal vez a propósito. ¿Por qué la Trinidad lo sabotearía? Normalmente destruyen todo. No, este daño es más antiguo. ¿Pero quién pudo alterarla así? ¡Lara! ¡Hay que salir de aquí! ¡Lara! ¡No! ¡Apunten ya! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! Si no me hubiera sacado, todavía estaría tomando fotos. Seguirías ahí, aunque tal vez no harías mucho. Jonah. Oye, ¿quieres refrescarte? ¿Reagruparte en el café? El doctor Domínguez tal vez vaya esta noche. Suena bien. Quiero descifrar el acertijo a ver si la fecha tiene algo que ver. Claro. Peces rosas, montañas plateadas, veré qué encuentro. Por cierto, en este café sirven comida deliciosa. ¿Conozco al chef? No tengo mucha hambre. ¿Qué? Después de esto, me muero de hambre. Me comería una ballena. ¿Hay algo nuevo del doctor Domínguez? No mucho. Dirige unas excavaciones de la Trinidad en la zona. Mi padre lo mencionó también en su diario, más de una vez. Es un experto en ruinas precolombinas. Todos dicen que es un gran tipo. Ayuda mucho al pueblo. ¿Y cómo está tu pierna? Jonah, mira. El acertijo. Son indicaciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve hacia el sur por la costa hasta hallar los peces rosas. Encontré algo de eso. Delfines rosados solo hay en el Amazonas. Y continúa. Luego sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña con cresta plateada. Mira esto. Es la constelación de Hidra, la serpiente. Esta estrella es el corazón. Se asienta en el suroeste. Al sudoeste del río Amazonas. Brasil. Perú. ¿Perú? Esta fecha que vi en las ruinas, si la miras de cerca, está dañada. Este número parece un 13. Pero ¿qué tal si en realidad es un 8? Con la precesión se... precesión. La tierra se inclina y con el tiempo las estrellas se van moviendo en el horizonte. Importante si navegas bajo el cielo nocturno. Okay. Bien. En el calendario maya, esos son 2000 años de diferencia. Antes, el corazón de la serpiente se asentaba justo en el occidente. Por eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad ha estado buscando en el lugar equivocado. Exacto. Encontraremos la montaña de cresta plateada en Perú. Hay más. Habla sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, encontramos algo en la excavación. ¿Sí? Muéstrate. ¿También escuchaste eso? Hay que seguirlo. Espera, espera. La Trinidad vigila este lugar. Intentemos mezclarnos. La gente de la Trinidad está armada. Oí que trajeron refuerzos.
Me mantendré fuera de su camino. Quiero evitar lo que pasó con la última celda que derribamos. Deben saber que estábamos en el otro sitio. Eso fue una noche libre. ¿A dónde fue Domínguez? No puede estar lejos. Debe estar en algún lugar del patio. Sí. Vamos a echar un vistazo. Alguien debe saber algo. Hola, Sammy. ¿Cómo te va? Gracias, Jonah. Toda esta comida hace que me dé hambre. Supongo que debiste comer. Estaba muy emocionada. Como siempre. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Sí, yo también fui muy traviesa de niña. No hay que castigar. Tal vez podría encender uno por mi madre. No estoy acostumbrada a las multitudes. ¿Prefieres a la Guardia de la Tormenta o a los inmortales? No, esto está bien. Jonah, está en la puerta. Bien, asegúrate de que no me sigan. Creo que puedo encontrar otra forma de cruzar el muro. Yo me encargaré de estos tipos. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bien. No puedes pasar por aquí. Escuché que hubo una especie de fiesta alocada con chicas con maquillaje de calavera. ¿Saben algo al respecto? No es para turistas. No. María me invitó. ¿La conoces? Es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no parezca, en paz descanse. Quería hacer una ofrenda o algo. ¿Qué es eso que haces con las mantas? Está bien, ¿sabes? Puedo ver que tienen mucho que hacer. No les haré perder más tiempo. Ustedes sigan. Gracias por su servicio, manteniéndonos a salvo. Adiós. Jonah, estoy dentro. Bien. Los guardias no estaban en la puerta antes. Domínguez debe sospechar. Con permiso. Llegamos muy lejos para parar ahora. Sí, señor. Están listos para lo que sea. Jonah, Domínguez no es solo el líder de esta unidad. Creo que es el líder de la Trinidad. Tenemos que tener cuidado. Clara. Sí, sí, te oí. Discúlpese. Fue mi culpa. Ellos podrían haberme visto. Probaré en el callejón de atrás. Encontraré otra manera. Doctor, son muchos de sus hombres. Nunca se puede estar muy seguro. Yo creo que será bien. Gracias. Deberíamos irnos. Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Tienes la foto. Mujer caucásica de unos 20 años. ¿Entendiste? Bien. La encontrarán. Bien. No quiero que nadie entre ahí. ¡Lo siento!
Las lecturas no se parecen a nada que hayamos visto. Es la clave de nuestra próxima fase. Si esto es todo, estaremos listos. Jonah, entraron a la excavación. Está cercada y hay un guardia en la puerta. Encontraré otra forma de entrar. Encontré un buen lugar. Vigilaré el perímetro. En estas ruinas. Una pirámide maya dentro de una especie de cueva. Maravilloso.